Hola amigas, buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en mi hogar. Les doy la más cordial bienvenida a todas aquellas personas nuevas que van llegando a este canal, a esta casita, a este hogar. Le doy las gracias por tomarse un poquito de su tiempo para ver el video. Y a todas aquellas personas que ya tienen tiempo aquí conmigo, también les doy la bienvenida y muchas gracias. Hoy vamos a decorar lo que es la cocina, pero antes hay que limpiarla para poder hacer esto. Y pues bueno, ahorita lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra cocina. No está muy sucia, pero pues bueno, vamos a darle una pasadita, como quien diría una manita de gato, para que se vea más bonita nuestra cocina ya decorada. Así es que vamos a empezar. Bueno, chicas, les voy a estar mostrando cómo luce en este momento lo que es la cocina, lo que es aquí arriba de la encimera. Así está en este momento. Les digo que no está muy sucia. Voy a estar limpiando también esta parte de aquí de lo que es la campana del extractor. Y pues bueno, así es como está ahorita en estos momentos. Voy a estar también guardando esos trastes que están limpios, los acabo de lavar. Y también voy a guardar ese extractor de jugo que en la mañana le hice un jugo a mi esposo. Y pues bueno, voy a estar limpiando toda esta área también de la estación del café, que también muy pronto voy a estar cambiando todo esto de aquí. Y pues bueno, así es como está en este momento. Así es que vamos a empezar. Bueno, amigas, aquí ya empezamos ya con la limpiada de los trastes. Ya los estoy secando para guardarlos. La verdad, los trastes nunca se acaban. Están como la ropa también. Sale un montón de ropas y sale un montón de trastes. Se parecen a los Gremlins. No sé si se acuerdan de esa película de los Gremlins que se mojaban y se reproducían. Así están los platos y la ropa también. Pues bueno, seguimos limpiando aquí. Bueno, antes de empezar a limpiar, les voy a estar mostrando los productos que voy a estar utilizando. Voy a estar utilizando este limpiador. Este lo utilizo para limpiar lo que es la parte de abajo de la estufa, donde están las parrillas, las hornillas. Ahí limpio con esto. Y también le pongo lo que es vinagre con agua rebajado. Aquí tengo vinagre con agua ya rebajado. Y para la encimera voy a estar limpiando con este, que es de Mr. Meyer. Con esto voy a estar limpiando lo que es la encimera. Y para cuando termine de lo que es la limpieza de la estufa, antes de poner lo que es la parrilla y las hornillas, voy a estar limpiándolo con este limpiador de metales. Este lo compré en Better, lo voy a estar usando ahorita por primera vez. Y también con este cepillito, que también lo compré en Better, este ya es la segunda usada que le voy a dar. La verdad sí me gustó, con este tallo lo que son las parrillas de la estufa y lo que es la parte de la hornilla también. Y este la verdad no lo utilizo, este dice que es para el suave, pero a mí se me hace un poquito áspero, no está muy suave que digamos. Y no quiero tallarle con este lo que es la parte de abajo de la estufa porque me da miedo rayarla. Así es que la parte de abajo de la estufa simplemente nada más la tallo con lo que es la esponja de lavar los trastes, con esta parte de aquí o con esta, que no está muy, muy rasposa, para no maltratar lo que es la estufa. Así es que ya vamos a empezar. Aquí ya empiezo retirando lo que son las parrillas y las hornillas para poderle agregar el líquido aquí a la estufa para poderla limpiar. Aquí dejo actuar lo que es en la estufa, lo que le puse, los limpiadores, el vinagre con agua y el polvito. Y aquí voy a hacer lo mismo con las hornillas y las parrillas. Voy a dejarlo un rato a que repose mientras limpio lo que es la encimera. Aquí empiezo primero con el horno. Voy a sacar lo que es el plato y estoy rociando un poco de vinagre con agua. Y ya aquí tengo la esponja que le voy a poner un poquito de jabón de trastes para poderle tallar y limpiar ahí bien y quitar toda la suciedad que tenga el horno.
Bueno, aquí las acerqué un poquito más para que observen que estoy tallando aquí el horno. Ya tiene jabón la esponja. Y pues bueno, con un trapito húmedo me voy a ayudar para retirar todo el exceso de jabón. Bueno, aquí ya voy a retirar lo que está arriba del horno para limpiarlo también por encima. Y también lo voy a retirar de ahí para limpiar lo que es la parte de atrás de la encimera. Me voy a estar ayudando con el trapito húmedo y con un trapito seco y le voy a estar poniendo del limpiador del Mr. Mayer. Voy a estar limpiando también este frutero. La verdad, ya les había dicho la vez pasada que ya tengo, yo creo que como 10 años con este frutero. Lo compré allá en Tabasco, Villahermosa, Tabasco. Y pues bueno, aquí lo voy a limpiar también porque lo voy a guardar, ya no lo voy a utilizar ahorita. Y pues hay que guardarlo limpio. Y disculpen si les pongo lo que es el video en rápido, porque si lo hago en lento pues me llevaría mucho tiempo y sería muy largo el video. Aquí voy a limpiar abajo donde estaba la bandeja. La verdad, esa bandeja ya no la voy a utilizar, voy a poner otra. Y pues aquí sigo limpiando, ayudándome con el trapito húmedo y con un trapito seco. Una vez que ya dejé reposar las cosas que le puse a la estufa, voy a ponerle unas gotitas de jabón líquido de traste y con la ayuda de la esponja voy a empezar a tallar. Y también voy a quitar lo que son las perillas de ahí para limpiar esa área y también limpiar las perillas. Me voy a ayudar con el líquido Mr. Mayer's para ponerle en donde van las perillas y poderle tallar ahí, para que también esa área quede limpiecita, porque también ahí se mete lo que es la grasa. Y pues bueno, hay que limpiar también esa parte y me voy a estar ayudando con el trapito húmedo para retirar el exceso que tengo ahí arriba de la estufa. Aquí voy a utilizar también el limpiador Mr. Mayer para limpiar lo que es el vidrio de la estufa. Le voy a estar retirando el exceso con el trapito húmedo y luego ya después con una servitualla le quito cualquier residuo que haya quedado para que ya quede ya este vidrio ya limpio. Aquí me subía a una silla para poder limpiar esta parte de aquí de lo que es el extractor o campana, no sé cómo lo conozcan, pero también lo estoy limpiando con el limpiador Mr. Mayer's y con el trapito húmedo. Continuamos retirando todo de aquí de la encimera. Voy a quitar lo que es la licuadora, la piña esa que tengo ahí de decoración. Y pues voy a estar limpiando igual con el Mr. Mayer's y con el trapito húmedo y con el trapito seco. Y también voy a estar limpiando lo que son los enchufes de ahí de
de lo de la luz, los cuadritos esos, porque también quieran o no, también le cae grasa a esa parte y pues bueno, también los estoy limpiando. Bueno, amigas, aquí continuamos ya lo que es limpiando las hornillas y las parrillas. Y la verdad, ese cepillito de Better es muy útil. Ah, bueno, a mí me sirvió bastante. Y aquí, pues, dirán ustedes que por qué no uso guantes. La verdad, a mí no me gusta. Una, porque no puedo. Me siento como inútil. Y otra, porque la verdad no estoy utilizando productos agresivos que me maltraten mis manos. Lo que utilicé, ya saben ustedes, fue vinagre con agua y ese polvito que es como el Ajax. Y pues bueno, ahorita ya estoy limpiando aquí. Me ayudo también con la esponja de tallar los trastes. Y voy a ir lavando cada parrilla y la voy a ir colocando en donde está ese trapito verde, ese trapo de microfibra. Ahí los pongo a escurrir para que el agua pues no salpique ahí lo que es la encimera, ahí se empiezan a escurrir. Bueno, amigas, ahorita voy a lavar lo que es el trapito, porque voy a estar también ya tallando lo que son las perillas de la estufa. Igual les voy a poner el vinagre con agua y les voy a tallar con el jabón líquido de trastes. Y pues las voy a dejar a que se escurran un rato para poderlas ya colocar en su lugar. Continuamos aquí ahora donde está el área de la estación del café. Muy pronto voy a estarles también cambiando todo lo de ahí. Voy a hacerles un video. Esa cafetera la quiero pintar. No sé todavía qué cambios voy a hacer aquí, pero pues bueno, ya aquí estamos limpiando. Ya es lo último para ya centrarnos en lo que es la decoración. Una vez que ya está limpia esta parte de aquí de la estufa, voy a ponerle el limpiametal. Dice que lo deje nada más 2 minutos, que lo deje actuar 2 minutos y después lo limpie con un trapo seco. Lo voy a dejar 2 minutos mientras voy a secar las perillas de la estufa para ponerla bien. Una vez que pasaron los 2 minutos, voy a empezar a retirar el líquido. Las instrucciones del potecito dice que no lo deje más de 5 minutos y que debemos de limpiar hacia la misma dirección para que no queden rayones. Y pues bueno, eso estoy procurando hacer, limpiar en la misma dirección. Bueno, aquí también voy a tallar lo que es la tarja con este polvito y voy a ponerle unas gotitas de jabón líquido de trastes y voy a empezar a tallar esta área. También lo que son las tapitas donde es el desagüe, también voy a estarlas limpiando con la fibra de lavar los trastes. Esa fibra ya la voy a tirar, ya no la voy a usar, por eso la estoy utilizando ahí. Y también voy a lavar lo que es la cajita donde van los jabones, donde va, perdón, las esponjas, las fibras, también la voy a limpiar para que ya aquí ya quede limpio y al final ya cuando ya esté
bien seco esto, poderle rociar del líquido del limpiador de metales para que también ya esta área ya quede limpia. Bien, amigas, miren, así fue como quedó. Ya limpio aquí la encimera. El horno también ya lo limpié, como ustedes vieron. Ya dejé todo despejado para empezar a decorar. Así quedó la estufa. Así quedó el fregadero. Esta parte de aquí no crean que es sucio, lo que pasa que es del silicón cuando me pegaron lo que es esta ruedita de la tarja, me mancharon ahí de silicón y ya no pude quitárselo, no quiero raspárselo porque tengo miedo de rayar lo que es la tarja, pero las dos así tienen alrededor. Y pues bueno, cambié la esponja también. Y por esta parte, miren, aquí tengo todo con lo que voy a decorar. Espero y les guste. Y pues bueno, vamos a empezar ya. Bueno, amigas, para esta área de aquí del horno voy a estar poniendo esta bandeja. Que miren, está del tamaño de lo que abarca, donde empiezan mis dedos hasta casi el codo. Sí, esta grandecita, esta me costó 260 pesos, la compré en Copper y pues bueno, va a estar decorando aquí esta parte de la cocina, la voy a poner ahí y también voy a poner esta jarrita que la compré de segunda mano, nada más yo le estuve poniendo estas letras que dice hola verano y estas florecitas las compré en Parisina. El ramito con 6 flores me costó 40 pesos y la voy a poner aquí arriba. También ahí mismo en esa área voy a poner este recipiente de vidrio y aquí adentro voy a estar poniendo unos limones que yo hice. Si quieren verlos están aquí en el canal. Está el video y los voy a poner aquí para la decoración también de esta área. Y le voy a poner su tapa. También voy a estar poniendo estas abejitas que las imprimí, las saqué de Pinterest, las imprimí y las pegué en foamy amarillo y pues voy a estarlas poniendo aquí también, aquí como si anduvieran aquí agarrando la miel de la florecita. Ahí voy a poner una y por acá voy a poner otra. Y esta otra la voy a poner aquí abajito. Así quedó esta área de aquí. Bueno, ahora para aquí donde tenía lo que es el aceite, la sal, ¿qué más? La pimienta y todo eso. Voy a estar poniendo esta charola giratoria. Que esta la compré en lo que es Better. Nada más yo le estuve, es transparente,
Nada más yo le estuve forrando esta parte de aquí con una adherible, un vinil también que es de Better, para que si se llega a tirar algo no se manche y poderlo limpiar fácilmente. Y le puse esta decoración de tela en la orilla, así es que esta va a estar aquí en esta área. Y aquí mismo voy a poner lo que es esta jarrita. Junto con las cucharas que las tenía de aquel lado. No sé si se acuerdan que las tenía aquí de este lado con otra jarrita. Bueno, ahora las voy a estar poniendo aquí mismo, en esta, donde va a ir el aceite. Y ahí mismo voy a estar colocando lo que es el aceite que lo puse en esta aceitera o vinagrera, que también dice Hola Verano. Esta la compré, creo que fue en Prichos, me costó $18.50. y lo voy a poner aquí, al igual que también este recipiente, este contenedor que tiene sello para que no se humedezca, este sal. Y también dice Hola Verano, tiene unas piñas ahí, y la voy a estar colocando aquí. Bueno, también aquí voy a poner lo que es este aceite y este otro. También lo voy a estar colocando aquí. Y lo que me encantaron fueron estos, miren. Es salero y para la pimienta. Estos me costaron $100, los compré en una tienda que se llama Esmar. Y también estos van a ser parte de la decoración de aquí. Más aparte, pues ahí tienen pimienta y tengo sal. Y los palillos que también voy a poner aquí. Y aquí en lo que es esta parte de aquí de la estufa, voy a estar colocando estas servilletas que compré. Miren, son de limones. Estas las compré en Bodega Aurrera. Me costaron $20. Y las voy a estar colocando aquí. Esta parte de aquí, amigas, lo que es en la esquinita de la encimera, voy a estar poniendo esta bandeja giratoria que yo, la verdad, la hice. Nada más fui a una maderería para que me cortaran la madera en círculo, estos dos círculos. Y esta parte de aquí, lo que es el palo que va en medio, pues realmente es una pata de una silla, que esas las conseguí en Home Depot. Y lo que es esta parte de aquí que hace que gire, esta la conseguí en una ferretería. Y ya nada más yo la estuve armando y la pinté. Y pues bueno, esta va a ser parte de la decoración y va a ir aquí en la esquina. Voy a poner aquí arriba esta jarrita que la compré en Prichos, ahora para la decoración de primavera. Nada más la estuve pintando en color amarillo y le dibujé esta abejita con un marcador permanente. Y le estuve poniendo estas ramitas verdes con blanco, con florecitas blancas. Y esta va a ser parte de aquí de la decoración de esta área. También ahí mismo arriba va a ir este panelito de abeja, que también lo estuve haciendo yo. El bote lo compré en Waldo's, me costó $30 el bote. Más o menos da la forma, tiene la forma de como de un panal, nada más que yo lo estuve decorando con con mecate. Y pues bueno, la tapita también la estuve poniendo mecate. Y esta va a ser nada más también así para decoración en esta área.
y ahí mismo voy a poner esta vela. Y también le voy a poner estas abejitas. Vamos a ponerle una aquí arribita. Otra en el panal. Y otra aquí arriba. Para esta parte de aquí de abajo de la bandeja, voy a poner esta otra jarrita. La estuve pintando en color blanca porque era transparente y esta la compré en Prichos 18.50 y le puse estas letras que dice dulce miel y la estuve adornando con estas florecitas, estos girasoles que los compré en Parisina junto con estas florecitas que también las compré en Parisina y me costaron 40 el ramo de las amarillas, trae 6 y estas trae como 5 manojitos de estas trae y pues me costaron 40 pesos y la voy a poner aquí como decoración de esta área. Y voy a poner este letrero también que dice limonada recién exprimida. También aquí va a decorar esta área. Y voy a poner esta taza que tiene una abejita que dice abeja reina y adentro le puse unos limones y esta va a ir aquí y en esta parte de aquí de abajo voy a decorarlo con limones. Y estas florecitas. Esta área de aquí del fregadero voy a estar poniendo lo que son estas hojitas de eucalipto. Las voy a dejar ahí mismo donde estaban. Nada más le voy a poner esta, es una jabonera en color rosa. Nada más la estuve pintando en este color. Y pues va a ser parte también de aquí de la decoración de esta área, del fregadero. Y aquí había un platito en lo que es en aquí del jabón. Lo que va aquí en esta área de aquí de lo que es el jabón había un platito, un huevito. Y lo voy a estar cambiando por este, que es como un platito, es para cuando fumas, es una cigarrera, para cuando fumas aquí pones lo que es la colilla y la ceniza, pero yo lo estuve pintando, era transparente y lo estuve pintando de este color y pues va a ser parte de aquí también.
Bueno, amigas, hasta aquí llegó el final del video. Espero les haya gustado esta pequeña decoración que hice, esta pequeña limpieza que hice aquí en la cocina. No soy la gran decoradora, pero pues me gusta inspirarme, me gusta motivar y motivar a otras personas. Y pues bueno, que no es necesario tener muchas cosas para hacerlo. Me gusta mucho hacer manualidades, me encanta a mí hacer manualidades. Y pues bueno, espero les haya gustado, como les digo, y si es así, dedito arriba, también regálame un like, que eso me ayuda bastante. Comparte, suscríbete si no lo has hecho y comenta por favor en la cajita de descripción, en la parte de abajo, deja tu comentario para yo así saber si te gustó, si te agradó, que no te gustó, que puedo cambiar, porque también acepto comentarios de esa clase. También tips, que también a veces los llevo a cabo, les digo, yo respeto todos sus comentarios de ustedes, yo los respeto. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo en donde quiera que estén y espero hayan disfrutado este video y nos vemos a la próxima. Bye.